80 grados, iniciamos la semana con mucha información. Gracias, como siempre, por el favor de su atención para Perspectiva 180 grados. Y nos vamos hasta Huauchinango, donde pues ya estamos a casi nada, 5 días de que arranque el tradicional carnaval en su emisión 2024. Ya sabe usted que es un derroche de pues música, alegría, diversión, buen ambiente, que se puede ver y disfrutar en todas las calles y localidades de este municipio, que ha hecho del carnaval realmente un atractivo turístico que pues ha sido imitado afortunadamente por municipios vecinos, como es el caso de Jicotepec, que pues todavía a una distancia pudiéramos considerar abismal en materia de logística, organización y sobre todo arraigo como tradición en Jicotepec, pues ya también está despuntando en algunos temas, en algunos barrios, en algunas colonias. Pero regresando al tema de Huauchinango, pues bueno, ya hay mucha expectativa y es importante dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los pormenores de estos 4 días de festividad. Del 10 al 13 de febrero, el carnaval cubrirá las calles de Huauchinango. Por tanto, el ayuntamiento de este pueblo mágico brindó una rueda de prensa para los medios de comunicación. Estos, a su vez, haremos la réplica hacia nuestros respectivos públicos para dar a conocer justo estos pormenores, saber horarios, saber pues métodos de disciplina, sobre todo porque es gente enmascarada que pues en algún momento pudiera provocar algún altercado, pudiera realizar algún acto violatorio de la ley. Por eso la necesidad de tener un orden, una credencialización, entre otras cosas que año con año han venido mejorando. Estuvimos ahí y pues captamos de primera mano esta rueda de prensa para compartir con usted esto que será el Carnaval 2024. Ustedes, amigos y amigas, compañeros de los medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos a esta rueda de prensa local. Con motivo del Carnaval 2024. Asimismo, saludamos a las diferentes personalidades que nos acompañan, asimismo a la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales para dar a conocer todos los detalles del Carnaval 2024. Presentamos a quienes nos acompañan en esta tarde, en representación de nuestro presidente municipal, ingeniero Rogelio López Angulo. Nos acompaña el secretario general del Honorable Ayuntamiento, licenciado Alejandro Amador Sarmiento. También nos acompaña en esta tarde el director de Cultura Municipal, licenciado Julio Mejía Garza. También nos acompaña el representante de las comparsas, el ciudadano Silvestre Bonilla Amaro, presidente de la agrupación de huevos. Muy bien, cedemos el uso del micrófono al secretario general del Ayuntamiento, en representación de nuestro presidente municipal, el ingeniero Rogelio López Angulo. Adelante, por favor, secretario. Gracias, muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, de los diferentes medios de comunicación aquí presentes y a quienes les agradecemos su presencia y el que nos permitan llevar a la ciudadanía la información de las acciones que este gobierno municipal realiza. Esta rueda de prensa, como lo habíamos comentado, tiene por objetivo dar a conocer a la ciudadanía los pormenores, los detalles y el programa del Carnaval Huauchinango 2024. Para ello, pues sean bienvenidos. Vamos a ceder el uso de la voz al director de Cultura, el señor Julio Mejía, para que proceda con la descripción del programa del Carnaval. Gracias, estimado licenciado. Buenas tardes, bienvenido. Con nuestro querido compañero, representante de todas las comparsas. Gracias a los medios. Sí, se escucha eso. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues podemos hacer una pequeña remembranza antes que otra cosa. Siempre hablamos en Huauchinango de la tradición. Y vemos que cada vez las comparsas generalizan y se van haciendo cada vez más grandes. Y yo escucho a muchos jovencitos que hablan de la tradición.
Realmente yo espero interesarme por la televisión. Bueno, pues no vamos a decirle todo en este momento, pero sí vamos a acercar un poco y el momento que sean las oportunas preguntas y respuestas que se puedan dar, yo los invito a que hagamos una dinámica a través de la historia y de la cultura para que toda la gente que no conoce bien la televisión podamos hacerlo, y se vayan opiniones también. Bueno, pues huehue viene de la palabra náhuatl, que significa viejo o anciano, y de la mano de esto viene precisamente los días de carnaval. Y de los días de carnaval tienen que ver con la parte religiosa y con esa parte de la cuaresma, que son días antes de la Semana Santa. Se hablaba de que toda la gente inicia la fiesta este día para que precisamente en la Semana Santa todos se guardaran y tuvieran días de respeto en lo que es esa fecha tan importante religiosamente hablando. Contamos hasta la fecha registrados ya con 26 comparsas mismas que van a desfilar. Ahorita vamos a dar los detalles del desfile, y estamos hablando aproximadamente de más de 5.000 huehues los que van a desfilar. Todos ellos van a estar dirigidos por sus capitanes, y va a haber coordinadores entre cada 50 y cada 70 integrantes de cada grupo, precisamente para mantener un orden. Aunque sabemos que siempre todo se ha distinguido por el orden y también por el respeto, queremos que todo sea y que cada año esto vaya mejorando. La evolución, bueno, pues como la gente más grande lo ha visto, ha sido realmente impactante, porque se inició hace 75 años aproximadamente con un trío huapanguero, como era normalmente. Y considerando que aquí es parte de la Huasteca, o la puerta de oro de la Huasteca, esas costumbres a las que nos hemos arraigado precisamente tenían que ver con las fiestas de la Huasteca. Entonces va evolucionando esto, y también por la necesidad de que ya no había tantos tríos huapangueros o grupos huapangueros, porque a veces eran más de tres, empezaron a fusionarse con bandas de viento. Recuerdo que alguna vez fue Chachahuantla y algunas otras. Posteriormente, y pues esa moda que se ha generalizado a través del tiempo en toda la República Mexicana y más allá, se ha decidido por contratar a las bandas norteñas conocidas de esa manera. Y bueno, al final también es México y también es toda una tradición. La vestimenta también ha evolucionado. Sabíamos y conocíamos de las máscaras clásicas, la del diablo, la de la señora con las chapas, la del catrín con el bigotito, y por supuesto el zorro, que es el que con el tronido del látigo espantaba al mal y precisamente maltrataba al diablo. Recordemos que esas son fiestas paganas derivadas del carnaval, y cuando llegan los españoles a México, lo primero que hacen es evangelizar, y derivado de esa evangelización se conoce al bien y al mal tal como lo conocemos ahora, dentro de la parte religiosa, insisto, y por eso la figura del diablo. Esto viene acompañado de los 7 años que normalmente se tienen que hacer como manda para que todos los integrantes cumplan. Cada vez que pasan por alguna casa, por algún centro de trabajo, por algún lugar, todos nos sentimos a gusto y primero divertidos, pero el fondo va más para allá. Y me refiero a esto porque traen a un curandero, porque traen las hierbas para ser limpias, y por unas monedas tenemos el placer y la distinción de que cada comparsa pase enfrente de nuestras casas o de nuestras familias o de una persona y le pueda hacer una limpia. Ellos son mensajeros del bien. Entonces, por eso también es importante conocer esa parte de la tradición. El ambiente, como todos lo sabemos, es familiar y queremos que continúe de esa manera. Las comparsas inician en algunos lugares, desde los barrios más antiguos, no quiero especificar para no quitarle también por ahí espacio a nuestro compañero representante de los huehues, pero empieza con un ambiente familiar, luego un ambiente vecino, y hasta la fecha ya se ha hecho una fiesta popular del pueblo en general. Es una fiesta del pueblo, que si bien el ayuntamiento de Huauchinango apoya y ha apoyado bien como este momento, todas las comparsas están tan bien organizadas que cuando nos llegan o trabajamos con ellos, de verdad, eso lo digo de una manera gustosa, permíteme llamarla de esa manera, de que llegamos a acuerdos rápido, porque llegan con propuestas, pero también con muchísima organización. Voy a leerles
Voy a explicar un poco primero. En la parte de atrás tenemos dos maniquíes, uno con el traje tradicional, que puede, porque ahora se conoce como el de los acaxiales. Acaxiales viene de la parte de Acaxochitlán, que si bien estamos muy cerca, compartimos esa tradición. De mi lado izquierdo y derecho para ustedes, un traje tradicional con el que últimamente y en los últimos años se ha caracterizado la vestimenta. En la parte de atrás tenemos una máscara muy interesante que está elaborada por artistas de Huauchinango. Es una máscara elaborada con papel maché, con cartonería, así se le llama al diseño. Y en la parte de atrás tiene un fondo de fibra de vidrio para que pueda sostenerse y no se vaya a maltratar. La verdad es una obra de arte. Agradezco por ahí al fondo, nos están acompañando los artistas que nos están haciendo el favor de elaborarlas. Parte de esto va a ser expuesto el día sábado, que da inicio prácticamente a la fiesta de carnaval. Que si bien el día viernes ya inician los recorridos, el viernes 9 de febrero, inician los recorridos por las principales calles y con toda la parafernalia que acabamos de mencionar y la ceremonia, el sábado también iniciamos a parte baja del Palacio Municipal, sobre los portales, con una exposición de fotografía antigua y a través del tiempo. Y vamos a exponer cuatro máscaras que se están elaborando. La verdad, para mí es un orgullo, primero, que sean de Huauchinango; dos, poder conservar, poder impulsar estas tradiciones con arte como este. Este es un plus que se le está dando en esta ocasión al carnaval y, por supuesto, al desfile que va a ser el día lunes. Entonces, yo sí invitaría a todos para que participáramos, ahora que nos están viendo los medios de por medio de los medios de comunicación, al público en general, que compartamos los conocimientos, que si alguien puede llegar y abonar sobre todo a informarle a los jóvenes, a los niños y a la gente de fuera, qué realmente son los huevos. No nada más es salir a desfilar, a bailar y a gritar y a poner el chicote. No, todo eso tiene un fondo histórico y, por supuesto, permanente en la cultura de la Sierra Norte de Puebla. Iniciamos el viernes, como les decía, por las principales calles de la ciudad. El sábado iniciamos a las 11 de la mañana con la exposición, va a ser muy interesante. Posteriormente continúan su trayecto por las calles, el domingo igual, y el lunes es el desfile. Empezamos el desfile concentrándonos, como siempre, a la altura de la Cruz Roja. Ahí, desde las 2 de la tarde, ya todas las comparsas van a estarse organizando por medio de una logística que ya tenemos muy bien diseñada y que va a ir avanzando a partir de las 5 de la tarde para llegar aquí a Huauchinango, al centro de Huauchinango. A la hora de llegar aquí, 2 horas antes, ya vamos a tener un grupo musical. Consideremos que el carnaval es una fiesta del pueblo y la gente los espera con muchísimas ganas, pero es importante empezar a ambientar también. Ese es un extra que estamos iniciando ahora y que procuramos que permanezca para los años venideros. Inicia el carnaval, llegan aquí al jardín con todas las formalidades que ellos tienen para concluir en la Escuela Betancur. Y en la Escuela Betancur inicia el baile tradicional con un grupo famoso que nos va a visitar y nos va a acompañar. Gracias. Muchas gracias, estimado director de Cultura, Julio Meguilea Garza. A continuación también hacemos el uso de la palabra al presidente de la agrupación de huevos, ciudadano Silvestre Bonilla Amaro. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya queremos darle las gracias al ingeniero Rafael López Angulo por darnos todas las facilidades para poder organizar a cada uno de los compañeros capitanes de las diferentes comparsas y así poder llevar un carnaval diferido, un carnaval colorido para diversión de todos los habitantes de Huauchinango y los que nos vienen a visitar. ¿Sí? De una u otra manera, a veces la gente lleva una mala impresión de los huevos, pero realmente pues cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Lo que nosotros pues, les queremos presentar o presentamos es diversión a la gente y que sepa realmente el carnaval, cómo se lleva, ¿no? También a veces seamos tiempo para poder expresar de cómo se organiza un carnaval desde bastante tiempo. Y en esta ocasión, por aquí, darle las gracias al presidente José López Angulo por todas las ideas que nos ha dado y pues
esperemos que toda la gente que venga de fuera se venga a divertir y se lleve una buena impresión de Huachinango. Muy bien, agradecemos su participación del ciudadano Silvestre Bonilla Mano, representante de la agrupación de Huevos. A continuación, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, que levante la mano para pasarme el micrófono. Bien, Julio, directamente, bueno, y también con el secretario. Ha habido prohibiciones anteriormente para la tradicional descabezada. Eso obviamente viene desde los tiempos ya más mestizos, porque si se conociera bien la cosmovisión indígena de dónde viene el carnaval, pues entenderíamos que la descabezada no es un asunto de barbarie, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Que me gustaría que nos comentaran si es que habrá prohibición de descabezada o se seguirá como marco de la tradición desde hace años. Sí, mira, efectivamente, ya aquí lo habíamos, lo comentaron los compañeros, hemos tenido infinidad de reuniones con todos los capitanes que representan cada una de las comparsas y hemos avanzado mucho porque hay mucha disponibilidad, mucha disposición, mucha voluntad por parte de ellos en que debemos de procurar que sea un carnaval familiar. Y en el caso de la descabezada, te comento que los acuerdos que hemos llegado es efectivamente que se prohíbe llevar descabezada con animales. Lo pueden hacer a través de otros objetos simulados de animales, pero no con animales. Pero si todos estamos en ese entendido, hemos llegado a ese acuerdo y sí está prohibido. Vicente Alvarado de Jico TV, Canal 8, Huachi TV. La pregunta también para todas las personas que van a participar, como bien acaba de decir el compañero, hay ciertas limitaciones o reglamentos que se han puesto para todos los participantes. En este año, ¿cuáles serán los reglamentos que se les impondrá, o no se impondrá, sino se darán a todos los participantes de las diferentes comparsas? Se firma un convenio con ellos, con cada uno de los representantes, en donde ahí se establecen las prohibiciones y las conductas que estos deben de tener. Obviamente queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, el alterar el orden. Ellos deben de estar identificados, cada integrante de cada comparsa, con un número que precisamente ahorita le decimos y le informamos a la ciudadanía que en caso de que presencie o observe alguna irregularidad, cada huevo tendrá un número que lo identifica y que nosotros tenemos el registro de a qué persona es. Entonces, con esto nos ayudan a mantener el orden y obviamente pues es una parte que nos va a dar como finalidad que pues, sea un carnaval dentro de un ambiente totalmente familiar. Pues, buenas tardes, querida de la expectativa del licenciado Alejandro. Bueno, hablando propiamente de las sanciones, ¿con qué garantía tiene la gente de que esto, pues vaya, todos los huevos que van a salir, que son miles, pues vaya, convoquen a mucha gente, va a generar derrame económica, se tiene que dar una buena imagen, pero qué sanción en específico? El año pasado o en otras ocasiones ha habido broncas, peleas internas, perdón, por pues, entre los mismos integrantes de las comparsas. En caso concreto, ¿cuál sería la sanción mayor en dado caso de que violen el reglamento? Tienes razón, mira, son 26 comparsas y cada comparsa tiene un promedio de 300, 400 integrantes, unos más, otros menos, y precisamente pues eso lo comentaba aquí el señor Julio hace rato, que son alrededor de 5.000 integrantes, 5.000 huevos, lo que hace también, pues pone en alerta, ¿no?, por lo mismo. La sanción a la que te refieres es el retiro del registro. Ellos cuentan con un registro que emite el municipio y este registro se les puede ser retirado y pueden ser retirados de lo que es de la presentación o la participación en el carnaval. En caso de que sea una irregularidad pues, alta, ¿no?, o grave. En el caso de que sea menor, pues obviamente la sanción es que se dé de baja a algún integrante que haya cometido esta irregularidad o esta gravedad y pues alguna sanción económica incluso. No sé si quieres probar.
Recordemos que todo esto es una fiesta, que si bien van a desfilar aproximadamente 5.000 huevos, realmente la representación es mucho mayor. Yo me atrevería a hablar de unos 8.500 aproximadamente, porque salen a las calles de los niños. Entonces, esto es una fiesta, tenemos que divertirnos y pensar en lo positivo. Definitivamente, si hay que aplicar sanciones, tendrán que aplicarse. Pero yo esta vez creo y considero que hay mucha concientización por parte de los capitanes, pero también por parte de los integrantes y también por la familia. Dentro de las pláticas que tuvimos, pretendemos que esto ya sobrepase al Estado, que el resto de la República conozca. Todos sabemos que viene mucha gente de fuera a ver exclusivamente la fiesta del carnaval, específicamente los huevos. Tan es así que hay otros estados y otros municipios que han invitado algunas comparsas a participar en sus carnavales o a alegrar otro tipo de desfiles. Mismo en Estados Unidos, en algunas ciudades como en Phoenix, otras partes de California, otras partes de Texas, donde hay paisanos o chinangueses, hacen sus fiestas, y dentro de sus fiestas es padrísimo y muy nostálgico ver cómo se entregan ellos al extrañar a su pueblo. Y es entonces lo que tenemos todos que agradecer. Por lo menos todo esto lo comento, porque sé que nos están viendo por medio de los medios de comunicación, válgame la redundancia, y sí invitamos para eso. Gracias. Buenas tardes. Quiero aclarar nada más que el registro, si se les retira, ya no podrán participar en el próximo carnaval, toda vez que en la Secretaría General llevamos un libro que ahí se establece precisamente su registro y en todo caso las sanciones, y esto va haciendo un historial, ¿no? Entonces, además, como lo comenté hace rato, hay mucha voluntad por parte de los integrantes, y también están en ese ánimo de llevar a cabo un carnaval en el buen orden, ¿no? Saber si este año hay o hubo ya algún apoyo económico para las comparsas, cuánto sería el monto que el gobierno municipal está aportando para este año. Saber también cuál es el grupo que estaría amenizando en este evento. Y finalmente, cuál es el trabajo que se está haciendo de promoción a nivel turístico y cultural del Carnaval de Bolsillo. El gobierno municipal ha apoyado a las comparsas de manera económica el año pasado, y este año también no será la excepción. Si se les dará un apoyo, la cantidad todavía está por determinarse, sin embargo, pues yo creo que va a ser un apoyo considerable. Y el grupo que nos va a acompañar es el grupo Aroma. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo, beneficiario a fondo. Preguntarle, señora, para algunos es fiesta, ¿sí? Y es un atractivo turístico. Sin embargo, hay un sector de la población que sufre con ese tipo de eventos, porque tiene que transportar sus mercancías, porque tiene que transitar en las principales calles de Huehuetenango. ¿Qué es lo que está haciendo el ayuntamiento para apoyar a este sector? Incluso las calles están totalmente cerradas. Estamos hablando de cerca de 3 días donde los huevos se apoderan de las calles, y mucha gente pues simplemente no está de acuerdo porque se ve afectado sobre todo a los negocios. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Efectivamente, mira, dentro de las reuniones que se han comentado y parte de los acuerdos y del convenio que se firma con cada uno de los capitanes y las comparsas tiene que ver con eso. Aquí la idea es de que se permita el paso y el acceso y se dé preferencia precisamente a los coches y a la gente que circula por ahí. Que si bien es cierto, sí se causan molestias. Esto es cada año. Es cada año, en específico, el desfile es cuando la mayoría de las calles se cierran por determinado horario. Estamos hablando de que empezamos a las 5 de la tarde, terminamos aproximadamente a las 8 de la noche. Esto ha hecho que se concientice también a través del tiempo de que cada año tenemos eso. Entonces, dentro de las pláticas que hemos tenido con los integrantes, también hemos tenido pláticas con la sociedad civil, en el afán de cooperar, ¿sí? A sabiendas precisamente de que viene un problema, precisamente que cierran las calles, se están previniendo. Todo se está planeando bien, como te decía, creo y quiero presumirlo de esa manera, que va a ser uno de los mejores carnavales que ha habido, por orden, también por limpieza, lo que también tiene que ver mucho con eso, por disciplina, es como lo acaba de comentar el licenciado, pero también ese acercamiento con la sociedad civil. Gracias.
Liz Reyes de LC Comunicación. Preguntarles, hace unos días tuvieron una rueda de prensa con el Estado y bueno, pues en ese sentido, saber los acuerdos, los apoyos para la difusión que ha ofrecido también la Secretaría de Turismo de Puebla, pues para reforzar esta fiesta pues del Carnaval Mochinango. La otra, también preguntar si va a haber una reina del carnaval para este 2024. Y por último, en cuanto a los registros, pues preguntarle si el registro nada más es por un integrante o bien pues va a ser por el registro de toda la comparsa, es decir, si algún acontecimiento se da entre comparsas, pues se retiraría esa comparsa del carnaval o nada más serían pues las personas que se ven involucradas en eso. En el tema de registro, es un registro por comparsa, sin embargo, sí tenemos relación de los que la integran. En caso de que haya alteración o desorden entre comparsas, si es grave, se retira total, se retira el registro. Si es leve, pues nada más a los que integran y los que ocasionaron esta alteración. Buenas tardes. Sí, estuvimos efectivamente la semana pasada ahí en la ciudad, no, esta semana fue, ¿verdad? Esta semana en la ciudad de Puebla, en la Secretaría de Turismo. Esta semana que viene vamos a estar también en la Secretaría de Turismo y en la Secretaría de Cultura, en SICOM, Televisión, Radio, no sé si es. Nos invitaron, vamos a ir a exponer y a platicar todo lo que estamos ahorita platicando y exponiendo, porque les interesó muchísimo todo lo que se expuso, y ellos denotaron una diferencia con el resto de los huecos. Entonces, por ejemplo, de las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla hacen también desfiles de carnaval. Hay unos huecos que si bien el origen del huevo es huasteco, ellos por allá copiaron esa tradición, por lo menos en el nombre. Pero recordemos que todos los bailes populares y los disfraces que hacemos ya con el criollismo, con el mestizaje, era una burla en contra de los españoles o de los criollos que hacían sus fiestas y sus reuniones y que en el pueblo no era invitado. Entonces esas partes de las periferias de la ciudad de Puebla, pues a nosotros, es donde hacen los pueblos, no recuerdo el nombre de los municipios, San Baltasar, San Baltares y todos esos lugares, ellos para empezar utilizan el chicote, pero no lo truenan cuando se gochinan. Yo tuve la fortuna de estar en Atlixco, en el Atlixcayo, hace unos meses, y yo creo que llegaron unos 200 huevos muy bien vestidos, la verdad. Recuerden que la vestimenta es imitando de manera burlona a la clase alta española de aquella época, pero yo creo que nadie truena el chicote como los gochinangueses. Yo no vi que les llegaran. Eso por un lado. Por el otro, la promoción precisamente se trata de hacerlo más allá del Estado. Por eso precisamente toda esta parte disciplinaria que se está organizando con todos los grupos de trabajo. Buenas tardes, Oscar Salas de Línea Directa. Hace una semana la Secretaría de Gobernación hizo la invitación a los 217 ayuntamientos para tomar medidas preventivas con protección civil, recordando el caso de Rita, que se dio lamentablemente hace un año. ¿Qué medidas se van a tomar en el caso de que se presenten estas danzas que vienen siendo los borradores? Mira, dentro de lo que es el carnaval no habrá presentación de borradores, únicamente son comparsas las que se presentan. Y independientemente de eso, este gobierno municipal que encabeza el ingeniero Rogelio López Almundo ha puesto especial atención en que cada evento de este tipo reforcemos la seguridad y obviamente nos coordinamos con todas las áreas involucradas como son seguridad pública, protección civil, vialidad, para precisamente ofrecer a la ciudadanía pues o garantizar más que nada el orden y que, insisto, en que esta fiesta sea una fiesta del pueblo, que esta fiesta sea para bien y no termine en desgracias. ¿Hay suspensión de algún permiso de carnavales anteriores que hayan incurrido en alguna violación y en esta ocasión no van a salir por alguna sanción?
Sí, hay una comparsa que fue sancionada, que se llama el Aguacatal. Licenciado, en relación a la ley seca, está programando la suspensión de bebidas alcohólicas. Ha sucedido en otros años que se ha suspendido, pero se suspende en horarios que a veces la ciudadanía no comprende tanto, ¿no? En el tema de ley seca no tenemos nosotros programado establecerla. Sin embargo, sí procuramos y vamos a estar al pendientes de que la venta se lleve de acuerdo a al reglamento, ¿no?, que existe para la venta de bebidas. Hasta ahorita no hemos recibido ninguna indicación por parte de gobernación en ese sentido. Puede ser que en días posteriores nos llegue quizás alguna solicitud, alguna información de allá donde nos soliciten, nos piden que sí llevemos a cabo la ley seca. Entonces, en ese caso, pues estaremos informando. ¿Cuál será el número de participantes para el desfile? Pues en el desfile está, lo comentábamos, son 26 comparsas. Hay comparsas que tienen integrantes de 60, 100, 150, 400, es el límite por comparsa para participar en el desfile. Sin embargo, pues no todas llegan a esa cantidad. Estamos hablando de un promedio de 5.000 integrantes. Muy bien. Muchas gracias, amigos y amigas. Pedimos a Presidium que se ponga de pie, por favor, para tomarnos la foto del recuerdo oficial y culminemos juntos esta rueda de prensa local con motivo del Carnaval 2024. Cámara abajo. Enhorabuena para Huauchinango por estas tradiciones. Nosotros estaremos al pendiente del desarrollo de este carnaval, que ya es sin duda más que una tradición, un atractivo turístico en Huauchinango. Nos vamos a una pausa y regresamos porque estuvimos en otra rueda de prensa, un fin de semana de ruedas de prensa en Huauchinango. Esto con respecto al tema político. Regresando del corte, le platicaré de qué se trató este segundo evento. Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Vive experiencias inolvidables en familia o con amigos en nuestros 12 pueblos mágicos. Por sus atractivos naturales, gastronomía y riqueza cultural, Teziutlán y Huejotzingo son los nuevos pueblos mágicos. Sorpréndete con los lugares asombrosos y conecta con la naturaleza. Maravíllate con su belleza y tradiciones. Gracias a un gobierno presente, hoy somos uno de los dos estados del país con mayor número de pueblos mágicos. ¿Te atreves a vivir la magia? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Inmueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Alves. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Alves son la mejor opción para tus fiestas.
vamos a perspectiva 180 grados. Sigue justamente el día de ayer se llevó a cabo una convención regional obradorista. Esto en la región Sierra Norte. Esta región de las cuatro que existen o en las cuatro que han dividido el estado de Puebla, que conforman Chignahuapan, Zacatlán, Teciutlán, Tlatlauqui, Zacapuaztla, Tlaola, Jicotepec, Huehuetla, Ixtacamastitlán, Tetela, Huauchinango y Huitzilac. Región Sierra Norte, esta convención convocada por la Unidad Obradorista de la Cuarta Transformación se llevó a cabo en Huauchinango el día de ayer en el Salón Club de Leones. Previo a ello, los medios de comunicación fuimos invitados a una rueda de prensa donde se nos dio a conocer, se nos dieron a conocer algunos temas que iban a tratar en esta convención. Sobre todo, están haciendo mucho énfasis en la selección de los candidatos a diputados y a presidentes municipales, por supuesto, de ahí regidores, suplentes, etcétera, pero digamos lo más representativo es diputados y presidentes municipales, dar a conocer que pues tienen fe y esperanza en que el comité directivo, tanto nacional como estatal de Morena, no cometan alguna equivocación en el tema de que pues por ahí pudieran darle entrada como candidato a alguien, una persona no grata a el electorado. Situación que pues vemos un poco difícil que suceda, porque este 2024 es un periodo electoral sui generis muy difícil, en el que todos los partidos, todas las fuerzas políticas tendrán que echar toda la carne al asador. De ahí que pues sea muy difícil que el compadrazgo permita hacer este tipo de negocios en lo obscurito. Aparte, bueno, todos conocemos a Alejandro Armenta Mier desde que militaba en el PRI, desde que fue presidente del PRI estatal, y sabemos de esta manera inclusive tan drástica de referirse a los compadrazgos, los amiguismos de toda su vida, no de ahora que ha estado en Morena. De ahí que vemos un tanto difícil esa situación. No así hablar de que, pues bueno, solo los militantes o los oriundos o los morenistas de cepa puedan tener estos cargos, porque definitivamente no habría manera de solventar todos los puestos de elección popular para el 2024, porque la gran mayoría son expriistas, otros tantos son expanistas, otros experredistas, pero realmente ninguno, ningún morenista de cepa. De ahí hay que sumarle las candidaturas que se van a asignar por los partidos que pues van en coalición con Morena, que en este caso son Nueva Alianza, que es el Partido del Trabajo, y también en el caso del Partido Verde Ecologista. Hay un sinnúmero de movimientos políticos que todavía se van a dar para asignar los candidatos, pero bueno, en esta reunión la esencia fue esa, muy válido, porque pues obviamente de esto depende que no haya una desbandada hacia los demás partidos. Bien medido ya lo tienen, porque Morena será el último partido en exhibir sus cartas rumbo a las diputaciones locales y rumbo a las presidencias municipales. Eso ya lo anunciaron desde el directivo nacional, orden que acató también el directivo estatal, pero al final del día el estira y afloja en todo el estado es el mismo. Hay más de 2,000 solicitudes o 2,000 inscripciones para puestos de elección popular, y solamente son 217 los municipios que tendrán un candidato por cabecera. No se puede dejar contentos a todos. Eso le sucedió al PAN cuando gobernaba en México, eso le sucedió al PRI cuando tuvo esos 70 años de poderío que poco a poco se fueron desgastando, justamente por eso, porque pues la cobija no alcanzaba para tantos, y aquí en Morena se están anticipando a eso. ¿Se pondrán de acuerdo o no? Nosotros estaremos ahí para ser testigos si es que logran el consenso. Y lo que usted vio que yo le comentaba a Alejandro Armenta Mier en su más reciente visita, que la operación cicatriz realmente se dé, porque siendo honestos, hablando de meritocracia, pues Nacho Mier fue fundador de Morena y aún así no le alcanzó para ser candidato
a gobernador. De ahí que se habla de que están buscando perfiles competitivos, no tanto meritocracia. Pero bueno, las reglas del juego ahí están y pues hay que jugar con ellas. Un amigo mío político, por cierto, dice, la música ya está, lo único que les queda es bailar. Pero sí se nota cierta tensión hacia adentro de los grupos de Morena. Es normal, hay muchos aspirantes. Comentaba Alejandro Armenta que tan solo en el Distrito 1, que tiene cabecera en Huauchinango, hay 1,200 inscritos para puestos de elección popular. De ahí que, pues bueno, la tensión esté muy, pero muy fuerte. No crea usted que los que han hecho pública su inscripción como aspirante a diputado o como aspirante a presidente son los únicos que se inscribieron. Morena les dio la opción de inscribirse y de darlo a conocer al público o no, pero eso no les daba ventaja o desventaja como cuadro político. Otra, no hay encuestas en la gran mayoría de los cargos para las candidaturas, más bien, solamente Puebla Capital y tal vez algún otro municipio grande o fuerte, como tal vez pudiera ser alguna de las Cholulas, como pudiera ser Tehuacán, pero de allá en fuera, si los políticos le dicen que en la encuesta ellos son la respuesta, o lo están engañando a usted o se están engañando a ellos mismos. Alejandro Armenta fue muy claro diciendo, no va a haber encuestas para la gran mayoría de las candidaturas para presidente municipal y para diputado local. Es difícil, hay muchos anotados, pero las reglas del juego dicen que solamente habrá un candidato para presidente, un candidato para diputado por cada cabecera de distrito local. En materia de diputaciones federales, bueno, eso ya lo ve la federación y ya es más un tema de digamos, política federal que estatal. Pero en este tema regional sí sentimos que hay muchas ganas de hacer lo correcto, aunque en ocasiones el hacer lo correcto no es exactamente lo mismo que hacer lo que yo quiera, que es algo muy diferente. Una cosa es realmente querer que las cosas o creer que las cosas van a suceder como nosotros creemos y otra es creer que las cosas van a suceder como nosotros queremos. Son situaciones muy diferentes y en ese juego de palabras puede haber éxito o puede haber ruptura. Estuvimos presentes en esta muy interesante rueda de prensa, sobre todo por los personajes que estuvieron ahí, personajes de gran peso a nivel estatal y nacional en Morena, precursores de lo que llaman el movimiento de la Cuarta Transformación y pilares fundamentales en esto que llaman la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Lo que dan a entender, y lo verá usted, es que ya hay muchos arriba del vagón del tren llamado Cuarta Transformación y lo leen entre líneas, solamente hace falta que ese vagón se sacuda. Probablemente esa sacudida se dé con la designación de candidatos. Ojalá estemos todos y vivamos todos para ver en qué concluye este tema y si la sacudida del vagón de la 4T les funcionó. Si le parece, compartimos con ustedes esta rueda de prensa en la que pues el anfitrión fue el expresidente municipal de Huauchinango, primer presidente morenista en Huauchinango, Gustavo Vargas, y pues bueno, agradecemos a ellos la invitación para esta interesante rueda de prensa. Ya han sido convocados a esta rueda de prensa, gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio. Si me permiten, quiero presentar a nuestro compañero Eleodoro Luna Lipe, coordinador regional del Instituto Mexicano de la Transformación y aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 01. Gracias, amigo, por acompañarnos. También, gracias, queremos destacar la presencia de nuestro amigo y compañero David Méndez Márquez, el secretario de Gobernación. Gracias, David, por acompañarnos. También se encuentra con nosotros nuestro compañero y amigo Atanasio López Rojas, luchador social y aspirante a la Diputación Local por el Distrito de Yali Zúcar de Matamoros. Gracias por acompañarnos acá en Huauchinango. Así es, Diputación Federal. A nuestro gran amigo
Meritón Lozano Pérez, el secretario de Educación Pública, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A nuestro gran amigo también, David Pérez Avislán, ex consejero de Morena, gracias. David, por acompañarnos, muy amable. También destacamos la presencia de Rosa Márquez Cabrera, regidora de Puebla Capital. Gracias. Muy amable por acompañarnos, Rosy. Isaac Parecida, representante Alejandro Góndiga, gracias. Gracias por acompañarnos. Lorenzo Ramírez Victoriano, ex consejero de Morena, gracias también por acompañarnos en esta mañana. Gracias, amigo. Jorge Méndez Espino, la dirigente del Movimiento Poblano por la 4T, gracias por acompañarnos. Está aquí también. Si puedes pasar para acá, señor amigo, si eres amable. Carlos Carrillo Cortés, amigo, nos acompaña. Gracias, muy amable, Carlos, por acompañarnos. ¿Dónde estás? Pásale por acá, de ese lado, también, si eres amable. También, Edith Rivera, de Comunidad 24. Gracias por acompañarnos. Karina Pérez, expresidenta municipal de San Andrés Cholula, gracias por acompañarnos, Karina. Erasto Amador, expresidente de Tecali, gracias por acompañarnos, allá está. Ana Lluvia García, miembro de la colectiva por el bienestar social, gracias. ¿Dónde estás? Ah, muchas gracias, perdón. Y Juan Francisco Maldonado Picasso, nuestro amigo de representante del trabajo de la región, por allá también estamos aquí. Gracias, Paco. Ahí estamos. Muy bien, gracias nuevamente a los amigos de medios de comunicación, compañeros obradoristas que nos acompañan. Y esta mañana, si me permiten, vamos a iniciar con el evento, cediendo el uso de la palabra. Y si me permiten, voy a pasar de este lado para que nuestro amigo Eleodoro Luna Vite, que de alguna manera también funge como nuestro anfitrión aquí en Huauchinango por el distrito 01, dirija un mensaje. Adelante, Eleodoro, si eres amable. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros, miembros de la prensa, compañeros de diferentes municipios de la región poblana, de ahí, de la lluvia, todos los compañeros que están aquí, Carmen, sobre todo uno de los anfitriones que nos hizo favor de apoyar para esta conferencia, que es el compañero Gustavo Vargas, agradecerle el nombre oficial, a David, a Lorenzo, a Cacho, a compañero, la compañera Karina, compañero Francisco, compañero Melitón, de allá de Zúcar y Matamor, bienvenido Melitón, mi compañero, la compañera Rosa Márquez, la compañera Edith y el Asco, que están aquí con no se le pasa a ninguno, y Zapas, David, compañero David, que se encuentra aquí con nosotros también, compañeros. Compañeros, agradecerles la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, comentarles que el día de hoy es un gran esfuerzo de la unidad obradorista. Estamos celebrando hoy la primera convención regional en el estado de Puebla de la unidad obradorista. Ahorita los compañeros les van a dar más detalles. Sin duda quiero agradecer todo ese despliegue y apoyo que hoy se nos ha dado para que acá en la Sierra Norte, en Huauchinango, tengamos la posibilidad de discutir y aprobar más tarde un manifiesto para, en el cual se puedan expresar varios liderazgos en la región y, como lo hemos venido haciendo en nuestro movimiento, una acción colectiva en la cual vamos a abordar diferentes temas de interés del obradorismo. En primera instancia, pues queremos darle relevancia al legado que ha venido ejerciendo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que a todos los serranos, a todos los poblanos y a gran cantidad de los mexicanos nos une la fuerza y el desarrollo que ha venido teniendo nuestro presidente. Hoy es uno de los presidentes mejor calificados, no solamente en el país, sino en el mundo. Un gran líder que está caminando con nosotros. Y en torno a eso queremos expresar la unidad de todos los obradoristas rumbo a un proceso electoral que tenemos enfrente. Comentarles que el pueblo organizado es nuestra principal fortaleza.
Así ha sido con el presidente de la República. Ante los embates de la derecha y los conservadores, el pueblo organizado ha sacado adelante a nuestro presidente de la República. Y Huauchinango no es la excepción. Huauchinango, como ustedes saben, es un lugar importante que ha, en la historia ha estado presente en las tres grandes, los grandes movimientos que ha tenido el país. Y no se diga en la etapa de la apertura democrática. Aquí en Huauchinango se hizo el primer comité del Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, con diferentes líderes sociales, luchadores, como el caso del compañero Lechuga, que está aquí presente. Un aplauso para el compañero, que es de esta lucha, que viene desde los 38 de esta Partida Democrática. Y comentarles que en el 2006, cuando nadie veía nuestro movimiento, cuando la derecha conservadora venía avasallando y cubriendo todo, la Sierra Norte fue el primer distrito electoral, el único distrito electoral en esa época que logró refrendar el triunfo de Manuel López Obrador. Ese fue el distrito electoral que ganamos en el 2006. Entonces, Huauchinango siempre ha estado en ese contexto defendiendo. Y hoy, los anales de la historia nos visten y nos corresponde hacer la apertura con el acompañamiento de diferentes liderazgos importantes de todas las regiones para celebrar esta primera convención, que el objetivo superior de esta convención, les vuelvo a repetir, es ir en torno a la unidad, apoyar a nuestros aspirantes o precandidatos, a la presidencia de la República, a la compañera doctora Claudia Sheinbaum, al compañero Alejandro Armenta, y decirles, compañeros, que se escuche bien y claro y fuerte desde Huauchinango a todo el Estado de Puebla y a los dirigentes nacionales, que tengan confianza en el pueblo, que el pueblo organizado sabe ganar elecciones, que ya lo hizo en el 2018, que ganamos una elección con más de 32 millones de votos y que Puebla no fue la excepción, y que hoy vamos a tener con ese acompañamiento y esa organización del pueblo que representan los aquí presentes, vamos a lograr los 2 millones de votos que necesita el Estado para ganar la gubernatura, los vamos a lograr, y vamos a lograr los 35 millones que requiere la doctora Claudia Sheinbaum y el Plan C para tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ese esfuerzo lo vamos a hacer nuevamente con el pueblo organizado, que no necesitamos regresar a las prácticas y los vicios anteriores del clientelismo, de la compra de votos, porque no somos iguales. Nosotros también sabemos unificar, nosotros también sabemos crear condiciones para ganar elecciones. Tenemos la capacidad, porque tenemos lo más importante, que es el apoyo y el acompañamiento del pueblo de Puebla y de la región norte de Puebla. Entonces tenemos mucha confianza que este proceso electoral se va a llevar de buena manera. Creemos que se va a respetar la voluntad popular y que van a gobernar los mejores hombres y mujeres de Huauchinango, de los diferentes municipios y del Estado de Puebla. Y que van a llegar al Congreso diputados federales que vienen de la esencia del partido. Que no estamos en contra de abrir la puerta a nuevos actores, que lo que estamos en contra es que vengan actores con un pasado dudoso, bañados de corrupción, de las malas prácticas, de los vicios anteriores, que es la perpetuidad del cargo, el influyentismo y todas esas prácticas que nosotros hemos venido rechazando y que todos los días el presidente de la República nos está recordando. No tenemos en contra de los priistas, panistas que vienen a sumarse a un proyecto, lo que estamos en contra es de actores de dudosa procedencia. Entonces, así lo vamos a hacer, compañeros, vamos a estar muy unidos, como ustedes se pueden dar cuenta. Sí sabemos hacer unidad, hoy estamos unidos en diferentes regiones, en diferentes liderazgos. Hoy sembramos un presidente aquí en Huauchinango, en la Sierra, que tenemos la capacidad de unificar, organizar y de llevar al triunfo a nuestros aspirantes. Es cuanto, compañeros, muchas gracias por atender este tema. Gracias, señor. Bueno, a continuación, si me permiten, perdón por la omisión, vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro anfitrión, Gustavo Vargas Cabrera, para que pida un fuerte aplauso. Desde luego, el presidente
Alejandro Chinango. Señor, por favor. Gracias, muy buen día. Honrado con la presencia de todos los liderazgos del Estado. Créanme que para mí es muy grato recibirlos aquí en la Sierra Norte y sobre todo agradecido con esas palabras de nuestro amigo Eliodoro Luna. En esta región, creo que todos sabemos de la situación que hemos vivido en la Sierra Norte, también en todo el Estado, en la Mixteca, en todos los lugares que hemos tenido una represión cuando nosotros lo que buscamos es que gobierne el pueblo. El pueblo es quien debe de expresar en todo su sentir qué es lo que quiere el pueblo. Hoy me siento muy honrado de tener a todos mis compañeros de lucha, porque todos los acá presentes, todos luchamos de la mano siempre, siempre, porque ahí estuvimos en esas marchas tan representativas que antes nos decían los locos. Nos tachaban de gente que no teníamos la capacidad de poder trabajar y poder hacer gobiernos de fuerza. Hoy están aquí una gran representación como lo que son exsecretarios de Gobernación. Está aquí mi amigo David Méndez, que me siento muy honrado que estemos juntos de nuevo en la lucha y que salgamos a la brecha a poder sembrar, a poder arar, a poder hacer ese cultivo de poder lograr el avance democrático, que es lo que pedimos en todas las regiones de este estado y de todo el país que es México. Acá está el exsecretario de Educación, que es Melitón Lozano, que me da muchísimo gusto que volvamos y siempre hemos coincidido en ese trabajo de la lucha social, de la lucha que el Estado merece esa gran transformación, de que podamos luchar de la mano de cada una de la gente, de gente de esta región que no tiene ni siquiera el poder hablar y poder pedir lo que nosotros estamos expresando. Los referentes que estamos aquí somos personas que hemos venido luchando, que hemos venido arando y que hemos venido sembrando. Y esa lucha a esa gente que menos tiene, nos señalan los actuales gobiernos por ser nosotros y poder hacer ese reclamo de lo que ellos piden, porque ni siquiera hablan el español totalmente. Y nosotros debemos de seguir luchando por esa gente que menos tiene. Gracias, gracias, Melitón, una representación que tuvo en la Secretaría de Educación, que es el referente de qué es lo que queremos en el Estado. Acá está Karina Pérez Pojuca, de la zona, que me siento muy honrado de tu presencia, compañera. Créeme que hizo una gran labor en Cholula. En esa Cholula, que fueron luchadores sociales, que lo dice su nombre, Karina Pérez Popoca, que son gente de la lucha que viene de las entrañas y de los antepasados de este gran país que tenemos. Mi compañero Atanasio, también de la zona de la Mixteca, que él ha hecho esa lucha y que sin duda vemos aquí esta alianza que damos. Están aquí compañeros que luchan dentro del mismo el referente que son de la zona de la Mixteca, tanto mi amigo Melitón como el compañero Cacho. Y acá vemos la democracia, cómo nos podemos sentar de la misma manera para poder hacer ese referente en todo el Estado. Ellos están compitiendo en un mismo distrito y vemos la democracia. De verdad, compañeros luchadores sociales, como es Lorenzo Antonio y David Pérez Amistlán, que son de una comunidad que es Coahuila, Huauchinango, Puebla, que representan a la comunidad
del pueblo originario, que ellos quieren transformar, y acá nos sentamos porque también están en una competencia directa, leal, abierta, competitivos, hermanos, compañeros, que debemos estar siempre aquí. Y compañeras y compañeros que nos acompañan, que en verdad, ¿qué es lo que queremos dar a conocer a ustedes? Que ustedes, medios de comunicación, que agradezco su presencia de todos y cada uno de ustedes, para que ustedes hagan constancia de qué es lo que queremos. Aquí está mi compañero Erasto Amador, expresidente municipal de la zona de Puebla, de la zona de Cali, perdón, que él también fue expresidente, y realmente qué es lo que luchamos, qué es lo que buscamos. Acá está Paco Maldonado de Tlaorla, aspirante a la municipal de allá, la coordinación municipal. ¿Y qué es lo que queremos? La lucha social se debe de mantener abierta. Bien lo decía el compañero Eleodoro Luna, que lo que buscamos es que esta unidad de mexicanos que estamos luchando por esta transformación se dé verdaderamente, no nada más por la búsqueda de un puesto. No estamos buscando puestos, estamos buscando una verdadera transformación de este país. No me extiendo más, agradezco a todos y cada uno de ustedes, a César Lechuga, que fue exdiputado federal del estado de Campeche, originario de Huauchinango, y fue también candidato al gobierno del estado de Campeche, un huauchinanguense que está viviendo en la zona de allá de Ciudad del Carmen, Campeche, que agradezco la presencia de mi amigo, de todos y cada uno de ustedes. De verdad agradezco toda la presencia, y de David Méndez, que él hizo un gran trabajo como secretario de Gobernación. Que a veces no se dieron las cosas por hablar toda la verdad, porque si algo le reconozco a David es que se conduce y ha trabajado con la veracidad, con la verdad. Hablábamos cuando estábamos ahí en la presidencia municipal y siempre tuvimos ese diálogo abierto como secretario de Gobernación, y de quien emanó esa veracidad y esa verdad, de don Jorge Méndez y de Rosita Márquez, que agradezco la presencia y compañeros que vienen aquí en este evento. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Luchemos por tener una mejor Sierra Norte, y luchemos por tener una mejor Puebla, y luchemos por tener un gran país que es México, que los responsables de esa construcción somos todos los presentes. Muchas gracias. Dios bendiga. El mensaje de nuestro amigo expresidente municipal de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera. Si me permiten, también le cedemos el uso de la palabra a nuestro gran amigo Melitón Lozano Pérez, el secretario de Educación Pública, que nos hace el favor de acompañar esta mañana. Por favor, adelante. Buenos días. Celebro con emoción la unidad por la transformación. Le agradezco a Leodoro, a nuestro amigo Gustavo, esta hospitalidad generosa, y a todas las lideresas y líderes con gran trayectoria de izquierda. Me parece que debe quedar claro qué es lo que defendemos. Lo que defendemos son las causas de la Cuarta Transformación, la continuidad de la Cuarta Transformación, el bienestar del pueblo y que decida el pueblo. Eso es lo que defendemos. Y solo quisiera decir de manera condensada el aprendizaje de la historia. El aprendizaje de la historia, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel. En lugar de darle el respaldo a Mújica, se lo dio a Ávila Camacho. Y ya vimos lo que pasó. Francisco I. Madero le dio la confianza a Victoriano Huerta. Y ya vimos lo que pasó.
La historia nos dice cómo la cuarta transformación, por eso decimos, Morena tiene que convertirse en un partido abierto, pero no podemos darles el timón, que se sumen a la tripulación, porque de lo contrario vamos a perder el rumbo de la transformación. Defendemos causas, no defendemos cargos. Defendemos ideales y principios, pero así como Zapata le dijo a Madero, estas son las consecuencias por no llevar hasta las últimas consecuencias la revolución. Estamos en riesgo de que si no llevamos hasta las últimas consecuencias con congruencia la cuarta transformación, se pueda repetir parte de la historia que ya hemos vivido. Y aquí estamos para defenderlo, aquí estamos para dar la cara y aquí estamos para seguir luchando en unidad. Muchas gracias y un feliz día. Gracias, amigo. A continuación, también, si me permiten, vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro amigo David Pérez Amistad, ex consejero de Morena. Por favor, David. Pues buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan aquí, a todos los compañeros, compañeras que también se encuentran aquí en Cuauhtinango, nuestra región Sierra Norte, bienvenidos. Yo quiero ser corto porque también tenemos la asamblea, pero decirles que soy aspirante igual a la coordinación municipal de Cuauhtinango, también fundador de Morena, del movimiento, obradorista desde 2006. ¿Y qué quiero comentarles? O hacerles un llamado a todos los compañeros, compañeras, que incluso hace semanas hemos llevado reuniones con varios aspirantes para hacer el llamado de la unidad de nuestro movimiento. Porque entendemos que, independientemente de nuestras aspiraciones personales, tiene que estar por encima del proyecto de nación. Y por ello, queremos decirles que a pesar de lo que se vaya a dar de resultados en los próximos días, queremos que nos comportemos a la altura de las circunstancias. Lo primero, con el centro, lo que debemos de poner es el pueblo, así como lo dice nuestro movimiento en sus principios y sus fundamentos y sus documentos. Yo creo que es importante hacer ese llamado de unidad, que no perdamos el rumbo, ya lo decían los compañeros. Es difícil saber, en este caso, si no sabemos hacia dónde vamos, perderemos muchas cosas que hemos logrado en este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que nosotros, la manera de nosotros es defender esas causas y no vamos a quedarnos con las manos cruzadas para defenderlas. Y bueno, pues decirles que muchas gracias y aquí estamos, compañeros, con nosotros. Gracias, David. Y bueno, pues ahora, y si me permiten, vamos a cederle el uso de la palabra a nuestra amiga Karina Pérez Ovoca, expresidenta municipal de San Andrés Cholula. Por favor, Karina. Muy buenos días a todos. Me da gusto saludar principalmente a los compañeros de lucha, hombres y mujeres. Y en este sentido, me gustaría hacer del conocimiento de la opinión pública y de todos que estar en política para nosotras las mujeres siempre es bastante complicado, ¿no? Dense cuenta en esta mesa cuántas mujeres acompañamos el proceso de la conferencia y cuántos compañeros hombres están. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy hago un llamado a todas esas mujeres, aspirantes, no aspirantes, fundadoras, de base, compañeras de militancia y de trayectoria de lucha social, a que nos unamos en torno, no a defendernos dentro de nuestro partido, no a defendernos contra esta violencia que desplaza la participación de la mujer y minimiza la gran fuerza que tienen para el cambio transformador de nuestro país. Lo acaban de decir mis compañeros, no estamos aquí para defender cargos, estamos aquí porque ética y moralmente es correcto que aquellos que venimos de la lucha social, que nos forjamos en las calles y que hicimos del movimiento el proceso institucional para el partido y Morena, salgamos nuevamente a decir que la haya sido como haya sido, ya no puede seguirse repitiendo y que el fin ya no justifica los medios. No somos una disidencia, no somos una parte inconforme,
No somos aquellos que a través de su retórica buscan minimizar el liderazgo y la participación de cada hombre y de cada mujer. Hoy nos agrupamos en torno al grupo de algún aspirante a la coordinación estatal hombre o mujer. Hoy nos unimos y caminamos en un sentido que viene muchísimos años atrás, antes de que el presidente de la República llegara siquiera a ser candidato en 2006 y 2012. Se entendía perfectamente que después de dos fraudes electorales teníamos que asumir condiciones de pragmatismo que nos hiciera ser de lado, no la dignidad, sino entender el momento histórico para nuestro país, para los de abajo, para los perseguidos, para las perseguidas, para los hombres y las mujeres que nunca han tenido voz, pero siempre han tomado participación a la hora de decidir y de votar quién queremos que nos represente. Así es que, en ese sentido, compañeros de los medios de comunicación, hacemos un llamado muy claro a quienes hoy encabezan a nivel nacional y a nivel estatal la toma de decisiones respecto al futuro inmediato que se nos acerca, y no porque tengamos o vengamos a defender un cargo en nuestras regiones. San Andrés Cholula se encuentra en la zona metropolitana, una zona importante en la definición dependiendo del padrón de electores, pero más que esto, de las causas contra las que hemos luchado, de los sistemas neoliberales que han aplastado y han modificado la vida de los pueblos originarios, de la forma en que hoy se hace omisión de la transformación que realmente queremos. El mover conciencias no solamente es movernos de posiciones. Cuando se abre el 40% de participación dentro de nuestro partido para perfiles externos, no hay ningún apartado que diga que tengamos que reciclar a perfiles que mucho han dañado las zonas cuando en su momento han representado a otros institutos políticos. Es una aberración ideológica a lo que dio origen a nuestro movimiento y a nuestro partido. Por eso, en esta suma de grandes voluntades, de corazón, con el corazón arriba y a la izquierda, hoy caminaremos. Del movimiento venimos y al movimiento regresamos. No anteponiendo los intereses personales, sino el interés superior que va más allá del partido. ¿Y cuál es? El de las causas, el de la gente, el de la calle, el de la injusticia, porque es ética y moralmente incorrecto quedarse callados en este nuevo proceso y en los que vendrán, cuando hemos asumido muchos compañeros de aquí que venimos de eso, de la lucha social. Nos vamos a una batalla, como muchas que hemos vivido, y por eso el llamado viene a la base y a la militancia a decir, con el corazón arriba y a la izquierda, sigamos defendiendo las causas que un día nos llevaron a ser partido y acompañan hoy al presidente de la República y a nuestra coordinadora nacional a decir, la transformación de México no puede caer en un pragmatismo, sino en un verdadero sentido de humanismo del pueblo y para el pueblo. Gracias, gracias por tu mensaje emotivo. Bueno, compañeros, antes de ceder el uso de la palabra a nuestro siguiente orador, compañeros de los medios, tenemos posibilidades de hacer una pregunta a cada uno de ustedes para que la vayan formulando de una vez. Solamente cinco nada más. Claro, por supuesto. Ahora sí, y si me permiten, vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro gran amigo David Méndez Márquez, ex secretario de Gobernación. Muchas gracias, compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días tengan todas y todos. Decirles primero que nada que nos encontramos en verdad muy contentos, agradecidos por la generosidad de nuestros distintos compañeros liderazgos de aquí de la Sierra Norte, de nuestro estado, por esa cálida recepción que siempre les caracteriza, pero sobre todo porque el día de hoy creo que queda claro que el epicentro político de la izquierda en el estado de Puebla se traslada de los distintos puntos de la entidad y de la propia capital aquí a esta zona serrana, a esta zona histórica, como ya se mencionó, que no solo ha sido parte con mujeres y hombres valientes de las tres anteriores transformaciones, sino que sobre todo ahora forma parte vital de esta cuarta transformación. Estamos aquí en Huauchinango, Puebla,
demostrando pues todo un ejercicio de suma, de unidad, de representatividad de la fuerza política y moral que representa el obradorismo poblano. Por eso estamos muy contentos, porque no solamente vamos a estar presentes en este hermoso lugar quienes hoy nos encontramos en esta rueda de prensa, sino vamos a poder dialogar con liderazgos de un gran número de municipios de esta zona serrana para poder tener claridad de el momento, de la coyuntura que estamos viviendo y cómo esta se está expresando en cada uno de los municipios de la Sierra Norte y de la Sierra Nororiental. Está muy claro para todos, para todas, que estamos viviendo un momento crucial en la vida pública de nuestro país. Un momento previo al que millones de mexicanas y mexicanos decidirán la continuidad de este proceso histórico de la Cuarta Transformación, pero no solo eso, sino el tipo de Cuarta Transformación que debe seguir después de este primer sexenio exitoso encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ya se ha mencionado aquí, los obradoristas del Estado de Puebla hemos sido, somos y seguiremos siendo actores principales de este proceso de transformación de la vida pública. Tenemos muy claro que Puebla, desde el 2006, es un estado obradorista, y ahí están los datos puntuales que lo acreditan, que es justamente el obradorismo el factor de triunfo para este próximo 2024, porque ha sido el obradorismo quien tuvo la capacidad de derrotar en el 2018, en el 2019, en el 2021, a ese rancio priismo que hoy en muchos casos simplemente se disfraza y pretende venir a ocupar espacios con un discurso simulado de volverse conversos a la Cuarta Transformación. Por eso es que el día de hoy venimos aquí, porque consideramos que es fundamental el resguardo, la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación. Consideramos que es fundamental que el obradorismo se una, se organice, se articule a lo largo y ancho de todo el Estado para acreditar que somos la principal fuerza política del pueblo. Y hoy, con la presencia de todos estos importantes liderazgos y en conjunto con los que nos vamos a reunir en esta convención regional obradorista de la Sierra Norte de Puebla, lo vamos a dejar acreditado. Es parte de este proceso que estamos viviendo, y el motivo de estar el día de hoy aquí también tiene que ver con hacer un llamado enérgico a nuestras direcciones, tanto nacionales como estatales, de los partidos coaligados en la coalición Sigamos Haciendo Historia, de que deben actuar con responsabilidad histórica, porque lo que está en juego, como ya se mencionó, no son cargos, es la continuidad y consolidación de un proyecto de transformación del país. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos identifica a todas y todos los que estamos aquí, y estamos seguros que también a millones de poblanas y poblanos que tienen su corazón puesto a la izquierda, que vienen respaldando con todo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que están decididos, como nosotros, a ser garantes de que esta Cuarta Transformación ni se nos desvíe, ni se nos detenga, ni se nos distorsione. Por eso estamos hoy aquí también para expresar desde la Sierra Norte de Puebla el respaldo absoluto
a nuestro presidente que el día de mañana va a presentar las reformas constitucionales que constituirán su legado y su guía de lo que verdaderamente y genuinamente representa la consolidación de este proceso histórico de transformación del país. Por eso, desde aquí, desde Puebla, le mandamos un mensaje de respaldo, un saludo, y que sepa que las poblanas y los poblanos, como en cada una de las etapas de la historia, sabremos estar a la altura para defender cada una de las conquistas que este proceso ha logrado y no dar marcha atrás ni un solo paso. Estamos claros, como él nos ha indicado, como él ha sido ejemplo de ello, como él lo reitera de manera permanente, que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo los obradoristas. Nos estamos uniendo, nos estamos articulando, estamos recorriendo todo el estado de Puebla y estamos dejando en claro que Puebla sabrá acudir y estar puntual en esta nueva cita con la historia que implica la consolidación de este proceso de la Cuarta Transformación. Y por eso es que de manera conjunta, en este marco de la unidad obradorista, hemos también decidido generar un pronunciamiento que de alguna manera sea el eje en el cual vamos a desarrollar esta convención regional obradorista, y que le voy a pedir a mi compañera Ana Lluvia García Vichis que pueda compartirla con todos nosotros. Buenos días a todos y todas. Queremos que se escuche fuerte y claro. Estamos los que fuimos, los que somos y los que seremos. Y estaremos aquí para defender a la Cuarta Transformación. Estamos aquí con la dignidad intacta y queremos defender nuestros derechos, queremos defender nuestros espacios, porque este partido lo construimos con sangre, sudor y lágrimas. Y aquí estaremos para defenderlo. A continuación voy a leer el pronunciamiento de la unidad obradorista en la Convención Regional Obradorista de la Sierra Norte de Puebla. Al pueblo de Puebla, a los liderazgos, militantes y simpatizantes obradoristas de todo el estado de Puebla, a las direcciones nacionales y estatales de los partidos de la coalición seguiremos haciendo historia. Desde 2018 vivimos un momento estelar en nuestro país, decidido por la firme y la libre voluntad de más de 30 millones de mexicanos y mexicanas. La Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, este año el pueblo de México tendrá la oportunidad de decidir no solo la continuidad de este proyecto, sino las características que debe de tener para lograr su avance, profundización y consolidación. Las fuerzas reaccionarias y conservadoras, llenas de políticos corruptos, enriquecidos en la época neoliberal, ha sido incapaz de elaborar una propuesta mediante la atractiva que disminuye el inmenso rechazo que tienen por parte de la gran mayoría de la población. Confabulan y se agrupan en los reductos del poder que aún mantienen, como el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los organismos autónomos y el Congreso General del INE, para desde ahí permanentemente intentar bloquear los avances y logros de la Cuarta Transformación. Con la ayuda del poder económico de los gobiernos injerencistas y de una parte de la oligarquía nacional e internacional, en el uso de la gran mayoría de los medios masivos de comunicación, el triunfo de la Cuarta Transformación en Puebla hasta el momento no ha significado un cambio en el régimen del Estado. Aún prevalecen formas y prácticas políticas correspondientes al régimen neoliberal, y el reciclamiento masivo de actores políticos del pasado reincorporados a funciones de gobierno, enarbolando discursos
conversos de un supuesto compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de la Cuarta Transformación. Con mayor crudeza, esta misma situación se refleja en el actual proceso de determinación de los candidatos, en el que sin ningún rubor se han registrado un sinfín de personajes que en el pasado reciente eran abiertamente contrarios a la Cuarta Transformación, que como parte del régimen anterior pusieron todos los obstáculos posibles al triunfo de este proyecto que se enriquecieron a partir de las relaciones con el poder y el uso de los cargos públicos, que en muchos casos tienen conocidas trayectorias y prácticas políticas caciquiles y de corrupción que representan valores totalmente contrarios a los que enarbola nuestro presidente y la Cuarta Transformación. Y sin embargo, bajo una visión totalmente programática con base en la falsa lógica de la supuesta competitividad, están ante la inminente posibilidad de acabar siendo impuestos como candidatas y candidatos a distintos cargos de elección, abanderando la Cuarta Transformación. En este contexto, que hoy, 4 de febrero de 2024, venimos a la Sierra Norte de nuestro estado a convocar a las poblanas y poblanos a dar un firme respaldo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cuarta Transformación que encabeza a las propuestas de reforma constitucionales que el día de mañana, lunes 5 de febrero, presentará en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, y que en esencia representa la genuina directriz para la consolidación de una etapa histórica de la vida pública de México. También venimos a expresar nuestro respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para la candidatura a la presidencia de la República para el periodo 2024-2030 de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista. Además de manifestarle su apoyo al senador Alejandro Armenta como nuestro candidato y próximo gobernador. Las y las obradoristas somos incluyentes y abiertos a todas las personas, vengan de donde vengan, que genuinamente deseen contribuir a la regeneración de la vida pública y erradicar las corruptas prácticas del pasado. Sin embargo, debemos ser muy responsables de asegurarnos de no poner en riesgo la esencia de este proyecto y sobre todo la confianza de la ciudadanía. Recordemos que desde el 2006 Puebla es un estado comprometido con la visión de López Obrador. El factor de triunfo en Puebla en el obradorismo no es el priismo rancio ni reciclado, derrotado en el 2008, 2019, 2021 y próximamente en las siguientes elecciones. Es crucial que en el 2024 logremos una mayoría calificada en el Congreso de la Unión para profundizar aún más la Cuarta Transformación. Por ello, instamos a Morena y sus aliados a actuar con responsabilidad histórica, a que las y los candidatos que propongan para cargos de elección popular tengan un historial probado en la defensa de las causas del pueblo, una larga trayectoria de lucha, honestidad, integridad y un compromiso genuino con la Cuarta Transformación, evitando oportunismos que puedan desdibujar, matizar y traicionar al movimiento y al pueblo en cualquier momento. El cambio de régimen en Puebla debe basarse en una amplia agenda progresista de justicia social, alineada con la visión de los principios ya establecidos por el presidente y la Cuarta Transformación a nivel nacional. Esta agenda a nivel estatal debe incluir una verdadera separación de poderes, la revocación de mandato para todos los cargos y la lucha contra la corrupción y la austeridad en el ejercicio público, así como la ley de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas. También es crucial la plena incorporación de los derechos de las mujeres, atención prioritaria a los jóvenes, respeto y protección a los pueblos originarios y una política social sólida que destine el 20% del presupuesto a programas sociales. Además,
de la cancelación de proyectos de muerte y la desprivatización del agua en Puebla. En el caso de la Sierra Norte del Estado de Puebla, específicamente abogamos por algunos puntos. Resolver los principales problemas, rezagos y necesidades de los habitantes de la Sierra Norte. Respeto pleno a nuestros pueblos originarios, su territorio, su cultura y sus formas de organización. Cancelar todos los proyectos de muerte, que se escuche fuerte y claro, como la minería a cielo abierto y otros proyectos ecocidas en la región. Poner fin a los cacicazgos que han abusado y oprimido por décadas a la población. Sí, les estamos hablando a ellos. Evitar la imposición de candidatos chapulines que no estén alineados con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y finalmente, hacemos un llamado a la conformación de comités de la defensa de la transformación en cada municipio, colonia, comunidad, barrio, junta auxiliar, centro de trabajo, centro de estudios, sindicato y organización social. Estos comités serán fundamentales para preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador y poder profundizar la Cuarta Transformación. Defendiendo los derechos conquistados y abogar por soluciones a los problemas cotidianos que aún no han sido resueltos en nuestras comunidades. Desde la Sierra Norte del Estado de Puebla, hacemos un llamado a todos y todas las obradoristas de Puebla a unirnos, organizarnos juntos con el pueblo para defender el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y no retroceder ni un paso en la lucha por la consolidación de esta etapa histórica de la vida de nuestro país. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar la nación. Defendamos el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni un paso atrás en los derechos conquistados. Vamos por la consolidación y el segundo piso de la Cuarta Transformación, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Se encuentra con nosotros la maestra Guadalupe Domínguez. Gracias, maestra Lolita, pase por favor por acá de este lado, una gran representatividad aquí en la región. Gracias por acompañarnos. A Rubalde, también Hurtado de Zacatlán, que viene por acá, si nos hacen el favor de acompañarnos. Y también vamos a darle un tiempo para que nos dirija un mensaje, por favor, a Rubal, si eres tan amable, y con eso cerramos. Nos están pidiendo por aquí que te cedamos el uso de la palabra y con gusto, Drake. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, presidio, muchas gracias. Pues abonar al movimiento, abonar al tema obradorista, efectivamente enfatizar en que solamente se va a lograr el segundo piso de la Cuarta Transformación, principalmente a través de la congruencia, a través de la dignidad. Si bien es un partido abierto y efectivamente se están migrando de otros partidos, pero que sean congruentes y que respeten y que sobre todo tengan una fama pública debidamente probada de que efectivamente hacen valer los principios fundamentales de no robar, no mentir y no traicionar. Por supuesto que el crecimiento del partido tiene que ser en razón de esta apertura, pero no podemos sacrificar la congruencia, la pureza del movimiento, por simplemente querer abarcar más. Esa es mi posición, agradezco y enfatizar en este punto y bueno, pues abonar a la lucha. Creo que esta lucha apenas empieza, es importante mantenernos unidos, mantenernos firmes y sobre todo dignificar y abonar al segundo piso de la Cuarta Transformación en apoyo a la doctora Claudia y en el caso de Puebla, bueno, pues al senador de Puebla. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la apertura. Gracias. Bien, compañeros, por cuestiones de tiempo, si alguien desea hacer una formular alguna pregunta a los que nos salieron de aquí, Isabel, por favor, desde México, si es tan amable. Buenas tardes, de México TV y Guachi TV. Vemos el panfleto que nos hicieron favor de darnos hace rato, que ya hay un acuerdo interno entre todos, que se han formulado ejes de trabajo. Para todos los que nos están viendo y tales que no puedan asistir en estos momentos, ¿cuál es el fondo de esta convención? ¿Qué puntos se van a tocar estratégicamente y puntualmente para todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales y televisión? ¿Quién contesta? Gracias.
Como ya lo planteábamos hace un momento, la intención de venir aquí y poder convocar a todos los obradoristas y las obradoristas de la Sierra Norte y Nororiental del Estado, primero que nada tiene como objetivo el poder recoger el sentir, conocer la situación de manera directa de quienes son actores principales de este proceso de transformación respecto a la realidad que se está viviendo en cada uno de sus municipios. Con eso, la intención es seguir construyendo una amplia agenda progresista que el obradorismo pueda proponer como guía para nuestro coordinador estatal, para nuestros coordinadores en las cámaras de diputados. Y de senadores, según corresponda, tanto federal como local, y en ese sentido quede claro la ruta que el pueblo decide que tenga la cuarta transformación en Puebla. Ese es el objetivo. Esto es, como ya se mencionó, una de muchas reuniones de obradoristas que vamos a estar llevando en todo el estado para poder conjuntar esa gran fuerza y poder acreditar que el obradorismo es la principal fuerza política en Puebla. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a instalar. ¿Cómo le van a hacer a lo mejor con los que quieran ser coordinadores de otros partidos que estén bien posicionados, pero también con la gente que sea la base o que esté desde la situación del partido? ¿Cómo van a elegir ahí? Adelante. Bueno, en primera instancia, nosotros tenemos un modelo que es el respeto a la voluntad del pueblo y la voluntad popular. Si alguno de estos aspirantes viene de otra expresión política, es que alguien profesionado y no tiene un antecedente negro de corrupción en el pasado, podrá ser competitivo y venir a las fuerzas abiertas. Pero si es un candidato que no cumple este requisito fundamental, que es el ser un buen ciudadano, un ciudadano honorable, difícilmente el pueblo lo va a permitir. Porque el pueblo está cansado, hay un hartazgo, están cansados de más de lo mismo. Venimos luchando por eso, se logró en el 2018, y hoy parte de esta convención es representar la lucha obradorista, el esfuerzo que hemos hecho. Muchos compañeros se quedaron en el camino, perdieron la vida en estas luchas. Muchos compañeros tienen problemas de salud porque dejaron ahí su vida en la lucha. Esto no es un tema de cargos, como bien nos están diciendo, es un tema de ideales. Aquí estamos por ideales, no estamos por puestos. A nosotros nos ha tocado a veces tener que apechugar. Y ustedes lo saben, el Guauchinango lo sabe, a mí me tocó en el 2021 ganar la encuesta y nuestro partido Movimiento hizo un acuerdo de coalición en el cual salió ciblado el Partido Verde Ecologista. Y tuvimos esa cuestión de tener esa madurez y apoyar al movimiento, porque no es un tema de cambios. Y varios de los compañeros que están aquí han tenido esa experiencia. De poner por delante el tema personal para apoyar un tema colectivo y de proyecto. Tenemos muchos años en este proyecto y no es que sea de nosotros, como dijo alguna vez el presidente, primo hermano, conozco a Andrés Manuel desde el 2006. No, realmente estamos defendiendo este movimiento que mucho nos ha costado y que sobre todo tiene un respaldo popular, tiene el apoyo del pueblo. Si no, hoy en las encuestas del presidente no tendría los números que tiene de calificación como un gobernante. Entonces yo creo que en ese sentido, lo que nosotros estamos exigiendo efectivamente es que se respete la voluntad del pueblo. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, sean candidatos que sean honorables, que lo respete el pueblo. Bueno, nos ayuda Karina a hacer este aclaro, por favor. Todo proceso de legalidad tiene que ir acompañado de un proceso de legitimidad.
Si bien es cierto que legalmente es un derecho participar por este proceso de la convocatoria que emite nuestro partido, lo correcto y legítimo es que lo construya, como han venido construyendo los compañeros. No puedo llamarme morenista, no puedo llamarme obradorista solamente por pronunciar, no mentir, no robar, no traicionar. Si es que en realidad ellos han renunciado a su visión ideológica, llámese del instituto político que vengan, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, PT, y que busquen, porque vamos en coalición con estos dos últimos partidos, lo correcto es que ellos, con este capital político que hoy pretenden asumir una candidatura por parte de la coalición de Juntos Haremos Historia, lo pongan en el referente de las zonas a acompañar los procesos de los compañeros que han venido trabajando el territorio y defendiéndolo, no solamente en cuestiones coyunturales electorales, sino en todo momento ante el territorio, los recursos naturales, las injusticias, los presos políticos. Por eso decimos, no estamos en contra de que se incorporen perfiles, como bien se dice, competitivos. Respecto a qué tema de competitividad, corrupción, tráfico de influencias, amiguismo, no. Lo legal y lo genuino es que esta identidad morenista la legitime en un proceso de territorio. Y en resumidas cuentas, lo englobaremos en una frase: ganen en la calle lo que quiere ganar en una mesa política. Por eso, la legalidad siempre irá construida de la legitimidad. Y ahorita que preguntabas, ¿qué es eso? Ahí está la respuesta. No pretendan formar parte de la 4T porque les va a tocar una candidatura. Si realmente hay esa convicción de transformación para nuestro país y para nuestras zonas, apoyemos a los compañeros que han transitado en este construir en las regiones Morena, esta gran fuerza política hoy, que no es un partido de moda, sino es el referente de las causas, como lo dice nuestro presidente. El primero, nosotros, los pobres. Gracias, compañeros. Bueno, pues con esto damos por concluido esta rueda de prensa. Los invitamos a los... Pues interesante la plática, los tiempos políticos, así se están avizorando. No habíamos visto estos temas tan álgidos, tan incisivos, tan claridosos desde hace mucho tiempo, pero bueno, esta polarización política que se ha dado en México entero, pues no permite a los políticos que pudieran quedar fuera, emigrar a otra fuerza política. Si usted ve, ya es solo una competencia entre dos partidos políticos. Está ahí Movimiento Ciudadano, pero realmente el mismo Morena, el mismo partido, con su designación de candidatos tan tardía, está dejando de lado la posibilidad de que Movimiento Ciudadano reciba a algún aspirante que no le tocó candidatura en sus filas o lo abandere rumbo al 2024. De ahí que en este proceso en el que solo hay blanco o negro, en el que solo hay luz o obscuridad, las opciones se diluyan y la pelea por lograr ser candidato sea cada vez más difícil. ¿Qué ventaja tenemos como ciudadanos? Pues lo más importante es que al haber tal competitividad, pues justamente los que resulten candidatos sean los que usted escuchó en esta rueda de prensa. Sean perfiles competitivos, sean gente que se gane, sean políticos que se ganen en la calle lo que quieren ganarse en el interior de este partido. Y que si son militantes desde hace un buen tiempo en Morena, que hayan hecho un buen trabajo en Morena. Y si vienen de otro partido, pues que traigan trabajo, que no traigan cola que les pisen y que, pues bueno, traigan buenos números en las estadísticas, en las encuestas, que garanticen que, pues bueno, le puedan dar el triunfo a Morena en ese municipio o en ese distrito. Hay perfiles muy fuertes en Huauchinango, hay perfiles muy fuertes en Jicotepec,
llámese cabeceras municipales, pero llámese también como cabecera de distrito local, tanto Huauchinango como Jicotepec. Hay perfiles muy fuertes. Entonces, sí entendemos que pues la contienda interna va a estar muy dura. Y más, si no hay encuesta, pues bueno, también se puede prever que, o se puede intuir ese sinsabor de decir, es que a lo mejor va a haber compadrazgo, es que a lo mejor va a haber dedazo, es que a lo mejor va a haber amiguismo. Situación que deterioraría el prestigio que Morena está teniendo entre mucha gente, que es un partido sin corrupción, sin amiguismo, sin compadrazgos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estaremos ahí para ver y saber quiénes serán los candidatos designados y si se va a dar en completa armonía, al menos en cuestión de candidato a gobierno del estado. Hasta el momento vemos cierta armonía. Vemos que Armenta ha logrado verse arropado por los aspirantes a la gubernatura con los que contendió: Julio Huerta, Nacho Mier, Liz Sánchez, Olivia Salomón, Claudia Rivera Vivanco, Rodrigo Abdala. Todos ellos han hecho acto de presencia en algunos eventos que ha tenido Alejandro Armenta Mier con el paso de estos días. Se ve que ese momento de designación del candidato hubo una transición tersa, aunque no estoy del todo convencido en el caso de Nacho Mier, que pues tuvo actitudes muy interesantes que habría que platicar en algún otro momento, pero de ahí en fuera no vemos una ruptura o una posible ruptura de cara al 2024. No sabemos qué suceda realmente con Nacho Mier, pero bueno, hasta el momento no podemos hablar de algo grave. En el caso de candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, Morena se va a esperar hasta el último momento para designarlos y evitar así la desbandada hacia, en este caso, Movimiento Ciudadano, que es el partido que realmente está más necesitado de políticos para llenar sus listas de candidatos. Y también, por qué no decir, PRI, PAN, PRD, que pues aparte de que se la han visto muy difícil en estos últimos años para generar cuadros nuevos, pues los cuadros que tenían ya están emigrando a Morena, y de ahí también ese malestar que tienen al interior de Morena, porque ya ven venir a políticos encumbrados en el PRI, en el PAN, en el PRD, que ahora están buscando candidatura en Morena, desde lo más alto en Puebla hasta lo más bajo, desde Jorge Estefan Chidiac hasta presidentes municipales de todo el estado, que ya le dieron las gracias a su partido y que muy seguramente se van a sumar a Morena, al Verde Ecologista, al Partido del Trabajo, para buscar ser candidatos de Morena en el 2020, junio de 2024. De ahí esta situación que vemos. Un panorama interesante, muy interesante, en el que Morena en Puebla puede refrendar ese ideal que tiene de democracia desde la selección de sus candidatos, o puede echar a la basura todo eso y dar más de lo mismo. Decirle sí, decirle sí, decirle sí a todos aquellos grupos que ellos mismos han considerado inclusive caciques. Pero bueno, así es la política, y pues hay sus excepciones. Nos falta un mes y días para saber si Morena es la excepción o es más de lo mismo en la designación de candidatos, y nosotros le tendremos al tanto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto ha sido todo. Mañana más noticias a través de Perspectiva 180 grados y más programas a través de la señal de nuestro canal. Que tenga buenas noches.
Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Acuario y Estética Canina, La Ilusión. Lugar donde encontrarás casas, camas, accesorios para peces, perros, gatos y pájaros. Alimento Royal Canin, Proplan. Además contamos con servicio de estética canina y vacunación. Visítanos en calle Juan Escutia, número 103, Colonia Centro. Teléfono 764-1602. Porque usted lo merece. Econosuper le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos.